de golpe. Hace mucho tiempo, en el reino de Galomirdo, Zarok, este hombre arrogante y despiadado odiaba a sus compatriotas por ser sencillos y pacíficos. Así que reunió un ejército de demonios y planeó adueñarse de todo el reino. El campeón del rey, Serdán, citó al campo de batalla contra esta horda. Se entonan canciones sobre cómo encabezó la carga contra la multitud de condenados, sobre cómo los demonios cayeron ante él, cual trigo bajo la guadaña, y sobre cómo acabó por completo con el hechicero, pese a estar herido de muerte. Aquel día, el primero de un periodo de paz que duraría 100 años, Fortesque pasó a la historia como el héroe de Galomir. Pero entonces, el brujo volvió. No sé si se me escucha bien, si no, no lo he podido configurar todavía. Vale, sí, va bien. Si... básicamente porque... bueno, ya me pasé un poco otro día. Si escucháis toquecitos o clics o cualquier cosa, está aquí Margot con el ordenador. Hola. Jugando a Medieval, a la demo, y por ahora lo único que he visto es la secuencia introductoria, que será la introductoria del juego también. Todavía no me he pasado a controlar. Bien colocado, se habla más de un héroe descolocado. Pues ya te digo yo que sí, seguro. Bueno, es que el cambio de Play 1 a Play 4 han trabajado muy bien gráficamente.
Ahora en cuanto lo controle, pues diré si lo controles también. Ya os digo que no quiero hacer una partida muy larga, ¿vale? Voy a bajar un poquito la música y los efectos, voy a dejar el diálogo alto porque, en fin, pues eso. Y no quiero hacer una partida muy larga, ¿vale? Si la demo me dura media hora, pues media hora. ¿Una hora? Pues una hora. Agradece muchísimo que la demo esté en español, ¿vale? Porque generalmente las demos que probamos están en inglés. Se ha vuelto a levantar Sir Daniel Fortesque. ¿Lo ves? El héroe de Galomir que cayó en la primera carga. La fanfarria de la guerra y las nubes del tiempo hicieron parecer que la carne de flechas ganaron la batalla. Pero nosotros sabemos la verdad. ¡Déjalo en paz! El destino le ha dado una segunda oportunidad. La oportunidad de perdonar la verdad innoble. La oportunidad de derrotar a Manos y entrar en la leyenda. Esperamos que lo haga bien. Ha entrado justo cuando voy. Creo que ya he empezado a controlar al personaje. Pulsa triángulo para leer. ¿Dónde está el libro? ¿Aquí? Después de 100 años tumbado boca arriba, tienes que estar algo oxidado. Utiliza la cripta para aprender a manejarte en esta nueva vida. Uf, la cámara volviera, ¿eh? Ah, bueno, Dragon Quest, ¿y cómo va? Los tesoros que encuentres se añadirán al recuento total de monedas. Estas se pueden usar para comprar objetos a codiciosas gárgolas comerciantes. Cuando estés listo para salir de la cripta, busca la salida que hay al fondo de la estancia. Para desbloquear las puertas, tendrás que encontrar una runa y colocarla en la mano adornada que hay junto al umbral. Por toda Galomir encontrarás botellas de vida. Estas contienen la misma magia que te despertara de tu sopor y te levantara de entre los muertos tiempo a. Cuando tengas poca vida, usar esta botella te ayudará a encontrarte mejor. Recuerda rellenarla siempre que puedas. Si se despertara, no lo habéis puesto tilde. Ah, todavía, o sea, estás todavía en el... Yo voy a terminar dentro de poco el segundo capítulo. Algunas armas tienen poderes y habilidades extraordinarios. Asegúrate de probar todas las armas para descubrir sus capacidades secundarias. Las habilidades de algunas armas son inmediatas, mientras que otras pueden necesitar un poco de tiempo de carga antes de alcanzar todo su potencial. Va. ¿LOL? Pero
Me veo. O sea. Vamos a abrir un cofre con las manos, pudiéndolo abrir a patadas. A lo largo de tus viajes por Galomir, irás acumulando muchos objetos. Para verlos o usar uno, revisa el inventario. En él encontrarás también el libro de Galomir, donde se registran los habitantes con los que te has encontrado y que te da buenos consejos, como solo una voz sin cuerpo puede dar. Esto es para abrir el inventario. Me encanta lo de que se haya arrancado el brazo. Vale. Pues creo que más o menos esto ya lo he pillado más o menos. Uf, la cámara regulera, o sea. Aunque si no recuerdo mal, el original la cámara no era nada del otro mundo, pero vaya. Que yo el original lo jugué cuando era muy pequeño. Localiza a Zarok siguiendo el rastro de su diabólica odisea por Galomir. Verás las salidas de una zona cuando encuentres los apestosos restos de cieno mágico. Está por ahí. Vale, pues por ahora me estoy inclinando al si me gusta y si puede ser que me lo compre. Sobre todo porque va a salir a precio reducido. Lo cual siempre pues se agradece. Aquí por ejemplo ya está en inglés. Take your first steps as a hero and slay some helpless zombies. Es que no sé cómo se dice zombie en inglés. Zombie igual. Aquí la filóloga, la casi filóloga inglesa me ha dicho que es zombie igual. Así que. Pero pues la cámara. O sea, el interior vale. Que es chustillo. Bueno, sí, a la hora de correr también. Te doy la bienvenida de nuevo a tu amada Galomir. Los muertos han salido de sus apestosas tumbas para bailar con los vivos de poca sangre y quieren hacerlo sobre tu cadáver. Pues está feo eso, ¿eh? Bueno, la cama. A ver. Vamos a centrar. Para poder pasar por esta puerta. Pero por esa, por la de la tierra de Val. Que los zombies no te amarguen el día. Adéntrate en esta fuente rejuvenecedora para curarte esas heridas. Ok. Ah, coño.
A veces resulta útil contemplar el mundo desde un punto de vista distinto. De vez en cuando, asegúrate de disfrutar de la belleza de nuestra amada Galomir. Y mantén los ojos abiertos por si aparece algo interesante. Si esto va a ser un Devil May Cry, me pongo a machacar los botones. Recuerda, nada puede esconderse de la mirada de un ángel. ¿Y eso por? Hostia, has creado una cafetería. Pues creo que yo nunca he creado una cafetería. Es lo que no me gusta del Dragon Quest este, tío. Muchas veces te... Este objeto de aquí es el cáliz. Cada vez que te libres de un enemigo que tenga alma, se rellenará un poco más. Llena el cáliz para poder cogerlo y tendrás derecho a visitar la Sagrada Galería de Héroes para conseguir una nueva arma. En cada región de Galomir hay un cáliz distinto. Todos están escondidos o muy bien protegidos. Solo un héroe de verdad se hará con toda la colección. Tengo que matar a los enemigos que tienen alma. Alma. Es alma. Vale, y el cáliz está relleno al 85%, creo. O sea que por aquí me quedará un par de enemigos o tres. Supongo, no sé. Bueno, explícame, ¿qué es eso? El mundo de los vivos se extiende más allá de las puertas de Calavera. El maestro del mausoleo de la cima de la colina, el demonio de la vidriera, tiene la llave de Calavera. Sí, vaya, que tiene pinta que por aquí podré ir en el juego final. ¿Y ahora? Vale, ya puedo recoger el cáliz, pero aquí sigue habiendo enemigos. ¿Cómo me voy a poner para aquí? Ahí no puedo subir. Voy a por el cáliz que estaba por ahí atrás. Este objeto de aquí es el cáliz. Que sí, pero ¿cómo lo cojo? Si me habéis dicho que puedo cogerlo. Ah, que hay que pegarle a eso. Ah, mío. Vale, la galería de los héroes aguarda, sí, ¿y dónde voy?
Tengo que pegarle a esto para que tiro. Va. No entiendo eso, Milen. O sea, por ahora creo que está anunciado solo el primero. No sé si saldrá el Medieval 2 también. Entonces, pues la zona esa a la que intenté entrar antes, pero que no podía. Así que por ahora vamos bien. Vamos correctamente. Tiene pinta que esto es para seguir con la historia de la demo. Por ahí pues será para ir a la cantidad, tal vez. O sea, esta parte de arriba. Cobre, pues este será mejor que el que tengo, ¿no? Chapotea cuanto quieras en las aguas poco profundas, pero no te dejes seducir por los encantos de la natación. Los que están más muertos que vivos suelen tener problemas de flotabilidad. Vaya, que no me metan al agua. Y ya está. Bueno, pues 23 minutitos de demo. Gracias por jugar, pues no lo voy a reservar. Sobre todo porque no lo voy a coger digital. Y hasta aquí el directo de hoy. Ha sido cortito, porque la demo pues ha sido cortita. Pero bueno, ya nos vemos en el siguiente. Tiempo.